Hello, teacher. Hello, my friend. Good morning. How are you today? Fine? Fine. Okay, excellent. We will wait your partners, but because you are the only one at the moment, right? Okay. Okay. Cuéntame, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Bien? Por ahí vi que la subiste. Fuiste uno de los primeros. Nada más 6 han subido y me preocupa porque básicamente ya el periodo terminó. Y esa actividad creo que ya estaba casi hecha porque la hicimos en la guía. Básicamente ya estaba hecha, ¿no? Igual las páginas que quedan hoy les digo para que las hagan, creo que son fáciles, entonces por esa parte no. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues te voy hablando ahí. Vamos a mirar algunos ejercicios de los modal verbs y de los conditionals. Y aparte de eso, si nos queda tiempo, vamos a ver algunas preguntas tipo IFEX, ¿no? Pruebas a ver 11, ¿no? Como para tratar de trabajar también sobre eso, ¿no? Es la idea. ¿El examen final? ¿Ah? Cuéntame. ¿El examen final de qué tema es? El examen final va a ser de los temas que yo considero que son fundamentales en inglés en grado décimo. Los modal verbs, los condicionales, principalmente. Pueda que haya una que otra pregunta sobre el pasado simple, pero voy a hacer énfasis en los modal verbs y en los condicionales, ¿bien? En esos dos. Okay. Entonces, digamos que el examen va a ser variado, ¿no? Va a tener cositas. Sí, varias partes. Exactamente. Vamos a ver. Alejandra, are you there? No responde. Bueno, estos chicos, ¿por qué no han conectado? Vamos a escribirles. Ya son las 9, ¿no? Uh-huh. No, no, no. Ya llegó Camilo. Good morning, teacher. Good morning, my friend. How are you today? Fine? Yes, and you? Excellent. Ahora sí, ya están conectando. Vamos a darle 5 minutos, right? 5 minutes to start with the class. Just 5 minutes. Brian González, Marian. Bien. Chicos, sépanlo, quien no tenga la cámara encendida lo voy a sacar, ¿bien? Ustedes saben cuáles son las normas. Sí, obviamente, el uniforme también, miren que yo también ya tengo carnet, por ahí se lo muestro. Ya tengo carnet. Hello, Brian. How are you today? Buenos días, profe. Hello, Marian. Miguel. Sebastián. Alejandra, can you turn on your camera, please? Hello, Rojas. Hi, teacher. Hello, my friend. Okay, Leandro entró. Marín también. Okay, porque hay dos Marín. Bueno, perfecto. Leandro también. Bueno, chicos, ya que van llegando, bueno, van 11. Vamos a ver si los otros ingresan o no ingresan. Chicos, deben tener presente algo, y es que las clases por Zoom tienen una asistencia, ¿no? Por ende, pues, si usted no ingresa, es una falta que le va a aparecer en el segundo periodo, ¿no? Para que lo tengan presente.
Bien, lo siguiente es, estuve mirando la plataforma y yo sé que el trabajo es para el 13, para el sábado, pero solamente 6 lo han enviado. Chicos, no se confíen porque básicamente la guía ya la terminamos esta semana. O sea, ya no. Tranquila, profe, que yo le mando eso básicamente mañana mismo, mañana mismo. Sí, o sea, porque son cosas que hemos hecho en clase. Entonces yo no justifico que no las envíen, porque, o sea, fuera que yo les dijera, no, pues háganlo y ya, pero miren que son... Son cosas que... No, pero es que nos pasa un durante, poquito. Durante la clase. No, pero no, que hemos tenido unos trabajos, entonces... Chicos, pero miren que inglés ha sido lo fácil. Lo fácil, pues, porque lo hacemos en la clase. Entonces, por favor, no se confíen porque después no vayan con su ayayá y de que no lo hice, bueno, etc. Por favor, me prenden la cámara, ¿sí? Si no, voy a tener que sacarlos de la clase, ¿bien? Ahora sí, les comparto, chicos. Básicamente en la guía he estado mirando y lo que nos falta es muy poco, ¿no? De una vez les voy a decir las páginas que van a entrar en la siguiente tarea que voy a abrir con la clase, ¿bien? Es decir, esta página relacionada a los eating disorders ya la hicimos, la página 60 y la página 61. Bien, esa página va a entrar en la tarea, es decir, que en la actividad que les abriré para esta semana deben anexar la página 60 y la página 61. Es muy sencilla, miren chicos, es leer el texto y responder dos preguntas, ¿bien? Obviously, you have to do it in English. Buenos días, Free. Hello, my friend. Profe, ¿por qué por la contraseña tan dura? Chicos, porque con las otras he tenido problemas, entonces yo prefiero dejarla como la pones normal. Entonces, miren, chicos, bien, les venía comentando, página 60, página 61. Y esta canción, chicos, esta canción, página 62, también la van a hacer. Es decir, van a buscar la canción, la van a oír y van a mirar qué palabras encajan, ¿no? Entonces, ya saben, pues, cuáles son las páginas que nos hacen falta desde el libro. Pregunta técnica, esta ya la hicimos, página 63, página 64. Yes, señor. Sí, muy bien. Entonces, digamos que solamente faltarían esas tres páginas porque estuve mirando esta, la de los slogan, y no, esa página definitivamente no. Esa página para mí es una página relleno que espero quitar ya el próximo año, si continúo pues en el colegio, ¿no? Para poder... para que no esa página no esté. Entonces ya saben cuáles son las páginas que enviar de la guía, de la tarea. Bien, chicos, ahora sí, vamos a hacer la parte práctica, como les venía comentando, ya básicamente el periodo terminó, ya lo que fue el taller evaluativo final, les voy comentando sobre qué va a ser. Me voy a centrar en los temas que han sido, pues, el boom en este periodo en inglés. ¿Cuáles han sido? Los modal verbs y los conditional. Los verbos modales y los condicionales. Pueda que haya algo sobre el pasado simple, pero pueda que haya una o dos preguntas nomás. Pero me voy a centrar es en los modal verbs y en los conditional. Recuerden que son dos temas que tienen como sus partes, ¿no? Pregunta técnica y va para... Marín, cuéntame, ¿cuántos condicionales hay en inglés de los que vimos? ¿Cuántos son? Marín. Bien, voy a ir sacando gente que no tiene cámara encendida, ¿vale? Para que lo sepan. Ok. Bueno, chicos, cuéntenme bien, cualquiera de ustedes, ¿cuántos condicionales son en inglés? Que los vimos todos. Cuatro. ¿Tres? Cuatro. Son cuatro condicionales. Está el 0, el 1, el 2 y el 3. Vendría siendo 4. Bien, los modales sí son más, ¿no? Están los de habilidad, los de sugerencia, los de deber, los de obligación, bueno, son varios. El should, el must, el could, el can, el may, el may, bueno, son varios. Básicamente de eso va a ser el taller evaluativo final. Chicos,
No sé si su directora de grupo les ha comentado que la manera de calificación cambió. No sé si les ha dicho algo sobre eso, ¿no? O sea, a mí no me han dicho nada. Sí, cambió. Bueno, chicos, yo les voy adelantando, ¿no? Adelantando para que se vayan preparando, para que sean conscientes. Cuéntame. Para nadie es un secreto que la manera de enseñar y de las clases se transformó por completo, ¿no? Evidentemente. Por ende, la calificación o la forma de evaluar también cambió mucho, ¿no? Para que lo tengan claro. Chicos, miren, los porcentajes que tienen que ver con lo personal, con lo social, con lo cognitivo que abarca lo de la guía y lo de las tareas y eso, también se va a modificar, ¿no? Básicamente, ¿qué decidimos? Ponerle un peso muy alto a la parte personal. ¿Qué implica la parte personal, chicos? La parte personal implica lo que es entrega de trabajos a tiempo, obviamente, asistencia a las clases, presentación personal. O sea, más de uno este periodo va a perder porque no cumplió con esas cosas, básicamente. Y obviamente la entrega de tareas y trabajos. Evidentemente, la calificación del taller evaluativo disminuye un poco para subirle a las otras. Por ejemplo, lo que tiene que ver con talleres, trabajos y demás, tiene un peso gigantesco, subió. ¿Por qué razón? Porque nosotros como profesores notamos que hay ciertos estudiantes que pensaron que estudiar virtual era, no sé, solamente estar en una clase, pero no enviar tareas, no enviar trabajos, no enviar nada, ¿no? Y pues para nadie es un secreto, chicos, que una evaluación virtual se presta para muchas trampas, ¿no? Digamos que uno valora más los trabajos que se envían, que se hacen, que hace uno con ustedes en la clase, ¿no? Por eso yo les pregunto tanto, por eso trato de trabajar con ustedes. Entonces, piensen bien con qué asignatura no han cumplido con ese protocolo porque pueda que su situación esté en peligro. Si usted asistió a las clases, si no faltó, si hizo los trabajos, si está al día con todo, esté tranquilo. Si no, pues ahí ya comienza usted a flaquear con las materias, ¿no? Pues les voy comentando para que vayan siendo conscientes, ¿no? Sea porque volvamos o no a las aulas, cosa que, pues, yo sinceramente les digo algo como criterio personal, yo no estoy muy de acuerdo con que vuelvan a las aulas porque la situación todavía es muy complicada, realmente. Pero pues vamos a ver qué pasa. Bien, no siendo más, no siendo menos, después de los anuncios parroquiales, continuemos con la clase, ¿bien? Entonces ya saben qué páginas van a enviar, la 60, la 61 y la, ¿cuál era la otra? ¿Cierto? Ah, ahí está. Y la 62, bien, y ya. Y quien envió, envió, quien no, pues no, quien pasó, pasó, sencillo. Si usted fue responsable durante el periodo, envió trabajos, tareas, esté tranquilo. Si no, pues ahí ya comienza usted como a preocuparse, ¿bien? Ahora sí, chicos, voy a compartirlo. Vamos a hacer un repaso de lo que tiene que ver con los modal verbs y los condicionales. Déjenme, yo les comparto acá. Ok. Bien, ahora sí, chicos. Bueno, esto es lo de la plataforma. Vamos a proyectar lo de los modal verbs. Acá un momento. Esperen un momento, yo bajo esta. Ok. Chicos, iniciemos. Iniciemos con los modal verbs. Tenemos aquí una oración. Andrew eat five slices of pizza in just one meal. Andrew, espacio, come 5 rebanadas de pizza en una sola comida. ¿Qué creen que sea? ¿El have to, el must, el should o el can? Profe. Cuéntame. ¿Hay alguna página del libro o cómo tenemos que copiar algo? No. Yo ya les dije qué tenían que hacer de la tarea, ¿bien? Yo ya les dije, ya eso ya corre bajo su respuesta. Sí, solo las páginas, ¿cierto? Exactamente. Lo que necesito en esta clase
virtual es que participen. Vamos a hacer un repaso de los temas que van a entrar en el taller evaluativo, de lo que hemos visto, bueno, de todo lo que ha sido conmigo el segundo periodo. Cuéntenme, chicos. O sea, ya have to. Dice, bueno, diría así, Andrew tiene que comer, have to es tiene que. Tiene que comer 5 rebanadas de pizza en la comida. No. La de can. Can, tiene que ser. El Moss es debe, de deber, ¿no? Y el should es de consentir. Muy bien, can. El can. Entonces vamos a señalar el can. Perfecto. Bien. Sigamos con la otra. Dice aquí, in the middle age, en la edad media, people, espacio, travel by plane. La gente, espacio, viajar en avión. ¿Cuál creen que sea? El had to, el can, el could, el couldn't. Chicos, ustedes dicen que bien, chicos, pilas, chicos, que digo que la de el cool significaba podría o podían. Bien, entonces sería el couldn't. Porque no podían. No podían. Ya, casi. No podían porque todavía no lo sabían. La siguiente, be polite. ¿Qué significa be polite? Sé educado. You, espacio, speak rudely to your brother. Tú, espacio, hablar groseramente a tu hermano. Sería shouldn't, should, had to o don't had to. Should. La de la shouldn't. Se la da bien, shouldn't. Se la da muy bien, shouldn't. Claro que podría ser la A. Sí, muy bien, shouldn't. No deberías, pero también sería no tienes que, ¿cierto? No tienes que. ¿Por cuál te inclinas más? ¿Por la A o por la D? No tienes que o no deberías. Puede ser un consejo. Bien, vamos a ver. Como shouldn't, ¿bien? Dejémoslo como shouldn't. La siguiente. Don't worry. No te preocupes. You... espacio, catch the train, tomar el tren, y nosotros te llevaremos a casa. ¿Cuál puede ser? Must. Haven't to. Must. Mustn't. Must. Haven't go to. Mustn't. La A, B, C o D. ¿Cuál sería? A, B, C o D. A, B. La B. ¿La B? Sí. La B. No debes. No te preocupes, no tú no debes tomar el tren. Tú no debes tomar el tren. Ah, sí, entonces ya... Pero chicos, tengan presente algo, que el haven't to sería no tienes que. ¿Cuál encaja más? ¿No debes o no tienes que tomar el tren? No debes. ¿Haven? Bien, perfecto. Dejémosla como el mozo. Ya miraremos si nos queda bien. Bien. La siguiente, Katie is ill. Katie está enferma, así que ella, espacio, se queda en cama y bebe mucha agua. ¿Cuál sería? Doesn't have to, no tiene que, has to, tiene que, can, puede, can't, no puede. Está bien. Has to, muy bien, tiene que, perfecto. La siguiente, chicos, ¿cómo quedaría? Díganme. Cuéntenme. What do you think? ¿Qué piensas? Son dos preguntas, muy bien. Where, ¿dónde? Espacio. We go on holiday. ¿Dónde? Espacio. Vamos a... Bueno, vamos el fin de semana. Have to. North o Colombia. Have to. ¿Dónde tenemos que... ir el fin de semana, Nueva York o Colombia? ¿Segura? ¿Tenemos que? ¿Dónde tenemos? Vamos a mostrar que miedo. Digo que... A ver, chicos, ¿no? ¿Cuál es el digo modal? Que la ve. Digo que la ve. Bien, chicos, a ver, piensen. ¿Cuál es el modal que implica que dicen deberías? ¿Cuál de todos estos? La A, la B, la C, la D. El should, ¿cierto? ¿No les parece que iría más bien como un should? Porque, ¿qué tú piensas? ¿Dónde deberíamos nosotros ir el fin de semana? ¿Sea Nueva York o Colombia? Este más bien sería un should. Expresa como un consejo. Muy bien. Chicos, ¿cómo quedaría? Cuéntenme.
digan, hable, manifiesten. Piensen. I know, o sea, es, yo sé. I know, yo sé. Yo ya sé cuál es, pero bueno, quiero que ustedes traten de hacerlo. Pistas, pues está ahí. Está entre la A, la C y la D. ¿Cuál creen que sea? La C. ¿No sería la D? Digo que es la D. Muy bien, la C, Hatu. Ella no tiene que ayudarme a mí. Muy bien, porque si yo la sé hacer muy bien, vendría haciendo la D. ¿Bien? La siguiente, chicos. Dice que el exceso de velocidad, ¿no? Tiene que ver con eso. Cuéntame, ¿cómo la harían? You mustn't. Ah, tú no debes exceder el límite de velocidad. Es peligroso. Sí. Bien. Sería más bien como algo que te impone la sociedad, ¿no? Entonces, como una regla o algo así. Sí, exactamente. Se usa la regla de tránsito. Esta, chicos, ¿cómo quedaría? Cuéntenme. Grandma, abuela, ¿no? Scarves son bufandas. Es el plural de scarf, que es bufanda, ¿no? Grandma, abuela. Es fácil. Por favor, compras estas bufandas. No, para mí ¿tú dices que la sé? Puedo, muy bien, pareciera como si le estuviera pidiendo permiso a la abuela. ¿Puedo? Can I please buy this scarf? Muy bien. Y finalmente, la siguiente, ¿cómo quedaría, chicos? ¿Saben cuál es el verbo pay? Es el verbo pagar. Before, antes de. She leaves the mail. Ella deja el centro comercial. Holly es un nombre, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser? Holly tiene que pagar antes de dejar el centro comercial. Sí, bien, vamos a ver. Sí. Bueno, chicos, vamos a ver. Si alguna nos quedó mala. Muy bien, está bien, está bien. Esta, chicos. Esta sí nos quedó mala. Si ven que era, don't have to, tú no tienes que, mire, no te preocupes, tú no tienes que tomar el tren. Miren que no es una obligación. Si tú quieres. No era el no debes. Bien, aquí, ¿cuál otra nos quedó buena? Bien, ¿cuál nos quedó buena? Bien, chicos, los veo bien a algunos y los no al verlo. Otros no hablan, no dicen nada, no sé si existen, si siguen con vida, pero bueno, esperaría que sí. Ah, miren, por ejemplo, bien, todos tienen la cámara encendida, porque los que no, chicos, los voy a sacar. Por ejemplo, Bedoya no la tiene encendida, Alejandra tampoco. Bueno, Bedoya, chao. Bueno, ya la aprendió. Alejandra, tampoco. Entonces, chao. Ya, yo sí ya la aprendí, profe. No, profe, Alejandra nunca la aprende. Chao. No la saque, que pescado. Bien, ahí está, chicos. Sigamos. Vamos a hacer otro de los modal verbs. Bien, en este no les voy a ayudar. Voy a dejar que ustedes se estrellen solitos o lo hagan bien solitos, ¿bien? ¿Cómo quedaría la número uno? Tenemos el must, debes, el should, deberías, y el can, pues. Can. Should. Must. Tú deberías. Deberías. Should. Vamos a ver. You go already. Tú vas ya. Tú solo llegaste en una hora. Bueno, esa sí me puso como a
como a patinar un poco, crean. Most. ¿Cuál creen? Most. La primera. ¿Debes tú ir ya? Tú solo llegaste en una hora antes. Bueno, dejémosla en esa, ¿bien? La siguiente, ¿cuál sería? Esta sí ya la sé. De inmediato, al verla, ya sé cuál es. ¿Qué modal es? ¿En la última? La tercera, profe. La tercera. Cool. Cool, bien. Uh-huh. When he was young, cuando yo era joven, muy bien. Digo, cuando él era joven, él podía nadar muy bien. Él ganó medallas y ligas de campeón, ¿no? Entonces sería cool. Chicos, miren, con el cool creo que vendría siendo fácil. ¿Por qué razón? Porque cuando la oración está en pasado, uno supone que él podía hacer algo. Yo al ver este was y este won, ya supe sin ver que era el cool, ¿no? Por ejemplo, esta. Vamos a ver si la pueden hacer. Esta palabra no la conozco. Es nueva para mí. No. Show. Es. Bien. ¿Cómo quedaría? La primera. La compañía debería ir al back room. Si ellos no... back room debe ser bancarrota. Sí, arruinada. Arruinar, bien. Seguro que should, a ver, la compañía debería ir a la banca. No, shouldn't. Ellos no encuentran demasiado dinero rápidamente. Shouldn't, ¿no? Bye. Chicos, creo que la segunda. Ustedes dicen bien, la compañía debería ir a la bancarrota. Seguro que es un consejo, debería. No, digo shouldn't. Oh, my. Shouldn't, estamos negando. La compañía no debería ir a la bancarrota si ellos no encuentran demasiado dinero rápidamente. No, chicos, para mí sería my. Es posible. My. Es posible. Recuerden, my, muy bien. Es una posibilidad. Obviamente, si usted no tiene plata, pues claro, su empresa se va a la bancarrota. Bankrupt es bancarrota. Bien. Perfecto. La siguiente. Vamos a ver. You look very confused by the homework. Tú luces muy confundido por la tarea. Clip parece ser un nombre. I help you, ayudarte. ¿Qué puede ser? Can. La B o la C. La ve. Can I help you? Muy bien, se ofrece hacer algo. Puedo hacerlo, ¿no? Muy bien. I left my purse. Chicos, ¿qué es purse? Tiene que ver con la plata. Es un lugar donde tú echas la plata. ¿Qué vendría siendo? Bolso. Bolso. ¿La billetera? Podría ser monedero o la cartera de las mujeres. Bien, porque wallet es... ¿Y cuál estamos en la quinta? ¿Cuál es billetera? Sí, muy bien, quinta. I left my purse at home. Yo dejé mi cartera en casa. Lily, you left me $10. Lily, espacio. Let me es prestarme $10. ¿Qué podría ser? La Ana. My. ¿Es posible que tú me prestes $10 o podrías prestarme $10, chicos? Ahí me queda la duda porque podría ser el may y el cool. Porque may es posible tú puedas prestarme $10 o podrías también cool, podrías prestarme $10. Bueno, coloquémoslo como may, ¿bien? Pero para mí queda la duda si es may o es cool. Porque cool también puede ser podía o podría, como pregunta, ¿no? Bien, sigamos. La siguiente, ¿cuál sería, chicos? Is wet, está húmedo. En windy. Windy es con mucho viento, ¿no? Outside. Afuera. Today. Hoy. You. Espacio. Go out without an umbrella. Umbrella. ¿Bien? Tú. Espacio. Afuera. Sin una sombrilla. Want. Tú dices que es want. A ver. Tú.
no irás afuera sin una sombrilla, chicos. Chole, no debería ir afuera sin una sombrilla. Muy bien, es un consejo que te da alguien, un shouldn't, mi propio consejo, no debería, muy bien. Y la siguiente, chicos, faltan dos para terminar este punto, para seguir con los conditional, ¿bien? Cuéntame, cuénteme, chicos, ¿cuál vendría siendo esta? A ver tú. I think that since me, yo pienso que ese, que era since, que ese signo, no sé si es signo, se me... significa a nosotros, sí, yo pienso que esa señal significa que nosotros entrar al edificio. Mira, hay un guardia de seguridad también. Chicos, ¿cuál es el modal que implica la regla social? Usted lo ve. Mohen. El Mohen. Nosotros no debemos. Muy bien. Así, sí. Exactamente, no debemos. Y finalmente la última. Lindsay watched the movie in French and espacio, understand very much of it. ¿Qué? Cuénteme. La A, la B, la C. Enlace. Pude, no pudo. Y ella no pudo entender muy bien de esto. Bien, vamos a ver. Vamos a mirar. Dice aquí en el cuadrito de la respuesta, dice, la 1 está correcta. Aquí, chicos, que la quinta nos quedó mala. La respuesta es cool, como tal, ¿no? Cool. Bien. Ok. Chicos, decisiones que tomamos cada día. Nos quedan 10 minutos. Miramos los ejercicios de los condicionales o miramos lo de las pruebas a ver. ¿Cómo quieren? Pruebas a ver. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces lo de los condicionales yo se los envío por la plataforma el link para que ustedes traten de hacerlo, obviamente a conciencia, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí, bien. Profe, ¿lo hacemos y si lo tenemos que mandar o no? Querido, bien, vamos a hacer algo. Que lo hagan en el cuaderno, ¿bien? Lo hacen. ¿En el cuaderno? Profe, hagámoslo la próxima clase. Bueno, listo, perfecto. Entonces, para la próxima clase, ¿bien? La idea es que estudien los temas que vamos a preguntar. Chicos, iniciemos. Bueno. Vamos a hacerlo a conciencia. En este punto, ¿qué deben hacer? Deben relacionar the meaning with the word, right? Es decir, el significado con la palabra. Ya nos dicen que la 0 es la D, ¿bien? Entonces esa ya la descartamos. Dice, tú puedes vestir esto y la gente no puede ver tu cabello muy bien. Es un sombrero. Bien, la número 2, chicos. A woman carries her thing in one of these. La 2, ¿cuál vendría siendo? Primero, ¿qué es carry? Carry es cargar. Una mujer carga sus cosas en uno de estos. Será la A, la B, la C, la E, la F, la G, la H. La C. La C, sí. Hands back. Muy bien, hands back es bolso de mano. Excelente. La 3. Many girls wear this when they don't want to wear trousers. Bien, trousers es pantalones. Es la forma británica de decir pants, ¿no? Entonces, muchas chicas visten esto cuando ellas no quieren vestir pantalones. Puede ser, chicos. La F. La F. ¿Qué es skirt, chicos? Es una prenda femenina. ¿Vestido? No. No, señor, es falda. ¿Faldita? Dress es vestido. Skirt es falda. Muy bien. La minifalda, la faldita, etc. Bien. Sigamos. La número 4 dice, with this, your neck won't be cold. Miren, futuro, no estará fría. Neck es cuello, ¿no? Con esto, tu cuello no estará frío. Lo vimos ahora en plural. ¿Cuál es bufanda? Aquí, ¿cuál de todas es bufanda? La E, scarf. Scarf es bufanda, es una prenda como tal. La quinta,
When people can see well, they need it. Sorry, they need them. Cuando la gente no puede ver bien, ellos necesitan esto. Está muy fácil. Tiene que ver con la B. La B. La B. Muy bien. Y la siguiente. These are for your feet. Estos son para tus pies. La G. La G. ¿Qué significa sock? Es, chicos, es muy curioso porque todo el mundo conoce zapatos, como es zapatos, shoes, pero muy pocos conocen cómo es media, socks. Socks, medias. Gracias, la B, profe, la B. Calcetines medios, sí. La B, muy bien. Chicos, sigamos. Este punto, chicos, este punto tiene que ver con poner las frases en contexto. Bien. Por ejemplo, nos dan un ejemplo. Can I use your printer? Puedo usar, bueno, ¿qué era printer? No recuerdo qué era printer. Chicos, ¿saben qué es printer? Yo quisiera sabérmelas todas, pero a veces no soy tan... ¿Pintor? ¿Impresora? ¿Impresora, sí? Sí, creo que sí. Puedo usar tu impresora, just a minute, solo un minuto vendría siendo la A porque tiene sentido que alguien responda así. Vamos a ver con la siguiente, chicos. Con la séptima, dice, grandma, shop, chicos. Este es otro modal verb, pero no es un modal verb que hayamos trabajado. Pero miren que sí sale en las pruebas saber 11, ¿no? Shall es como decir deberás o deberás, muy bien. ¿Podría yo sostener estas bolsas para ti? ¿Cuál creen que sea? A, B o C. La A dice, yo no estoy asustado. Seguro que sería una posible respuesta. La B dice, what's the matter? ¿Cuál es el problema? Y la C dice, that's fine. La C. Está la bien. C. That's la fine. C. Está bien. How much? Chicos, este how much significa cuánto cuesta. Siempre que vean un how much, perdona, significa cuánto cuesta, ¿no? How much is that umbrella? ¿Cuánto cuesta esta sombrilla? Hay un precio. La B. Exactamente, la B. ¿No? Chicos, en este punto sí nos pide poner mucha atención, porque básicamente... A mí eso sí que me estresa. Tanta no, chicos, cosa la... yo lo sé, pero mire. Yo les digo sobre qué habla este punto, chicos. Pues este punto habla principalmente sobre las WH, las preguntas W. Habla sobre las preposiciones. Y habla sobre algunos verbos, ¿no? Es decir, que hay que poner cuidado a ver cuál encaja mejor. Dice la primera, por ejemplo, el café es popular alrededor del mundo. Dice que el acero es la... la sobre los siglos pasados, ¿no? Bien. Chicos, pista. A veces no hay que leer todo el texto para uno elegir, ¿no? Uno puede tomar después de un punto y más adelante para uno saber qué dice, ¿no? Dice, y... Enrique, voy a inventar un poco cuatro. No sería... Es un importante... Uno es de contabilidad, uno de química, es inglés. Importante es la cafeína y tiene demasiados beneficios. ¿Cuál puede ser? Primero, descartemos el must, que tiene que ver con los superlativos. Nada que ver con eso. Queda entre el must y el more. More. Bien, aquí nos habla sobre dos cosas que pueden ser contables o incontables. ¿Cuál creen que sea? ¿La A o la B? Yo creo que la A. It's much important. It's most important. La maquilla. The most important component. Chicos,
pero a mí me parece que esa oración es súper latina. The most important componente más importante de esta capilla. Tiene demasiadas veces. No, chicos, sí, es la C, es un súper latín. Dice que su componente más importante, the most important. Siempre que dan un most es superlativo, el más. Entonces vamos, vendría siendo la C. Digamos, el café ha sido, miren, presente perfecto, ha sido bien conocido. ¿Qué puede ser aquí en la décima? Puede ser since es desde, until es hasta y during es durante. ¿Cuál puede ser? Until, hasta. Bueno. The beginning es el inicio. The beginning. ¿Cuál puede ser? Todo mi para el sofá. Since es desde, until es hasta y during es durante. Y dice aquí el inicio. ¿Cuál puede encajar mejor? Hasta el inicio, desde el inicio. Ah, since. Durante. Sí. Durante. Chicos, durante, durante el inicio. Claro, exactamente. Ah, sí. Del siglo XIV, ¿no? Muy bien. Sigamos aquí. Sufi Jenemis empezó usando café para quedarse despierta durante las actividades especiales. Vamos a ver qué puede ser la 11. Dice, ¿cuándo, el cual y quién?